Hola, bienvenidos a todos a esta masterclass gratuita de panadería saludable. El tema de hoy lo vamos a enfocar en lo que son las harinas saludables porque es lo primero que me preguntan. ¿Se va a usar trigo? ¿Qué harinas son? ¿Por qué es saludable? ¿Será que es integral? Entonces les quiero pues ampliar un poquito esta información para que ustedes pues ya se puedan dar una mejor idea y tener un poquito de claridad de qué es a lo que me refiero cuando les platico de panadería saludable. Primero, pues, ¿qué es una harina saludable y cómo sabemos escogerla? Aquí primero tenemos que saber de que tenemos harinas saludables que tienen gluten y harinas saludables que son sin gluten. A partir de esto, ustedes ya pueden ir eligiendo y saber, pues, qué camino van a tomar a la hora de elaborar ustedes sus propios panes saludables. De harinas saludables con gluten, las más famosas que tenemos es primero pues la de trigo. No la menciono acá y solo se las voy a explicar un poquito porque yo no la utilizo. Sin embargo, si ustedes prefieren utilizarla, pueden comprar la que es integral. ¿Por qué no la utilizo yo? La primera razón es porque es una de las harinas, pues el trigo en general, de los que más se consumen a nivel mundial. Por lo tanto, es un grano que se utiliza, que ya está adulterado genéticamente porque obviamente deben de producir en grandes cantidades para abastecer a todo el mundo y les tiene que salir a un mejor costo. Esa es la primera razón. Segunda, la ultra refinan para poder suplir la demanda. Por lo tanto, aunque diga que tiene fibra, realmente no tiene la verdadera cantidad de fibra que debería de tener, por lo tanto yo prefiero no utilizarla. Tenemos la harina entonces de espelta, la de camut y la de avena, no todas, ahorita se les voy a explicar. La de espelta es pues muy similar al trigo y tiene gluten, funciona exactamente igual, se estira de la misma forma, no da esponjosidad, pero es una harina pues que no se consume a grandes cantidades comparada con la de trigo, por lo tanto sí tiene muchísima más cantidad de fibra. Si ustedes lo miran, ustedes comparan ambas, van a ver que la espelta es muchísimo más cafecita porque realmente sí tiene más fibra que la de trigo. La de camut, pues es un grano que es de origen egipcio y también como no se utiliza en las mismas cantidades, es muchísimo menos procesado y tiene más cantidad de harina. Sin embargo, yo siempre utilizo la de espelta por cuestiones en mi caso de que la puedo conseguir con mayor facilidad y es un poquito más económica que la de camut. Sin embargo, cualquiera de las dos opciones son buenas y pueden utilizar las mismas en su propio mix de harinas. La de avena, pues no todas, ¿verdad? La avena como tal no contiene el gluten, sin embargo, si es procesada en un mismo equipo, en una misma fábrica donde procesan gluten, pues esta está contaminada de alguna manera. Por lo tanto, ustedes deben de asegurarse de que tenga la certificación que es libre de gluten. Por otro lado, tenemos las harinas saludables sin gluten y una de las principales, de las que es mi favorita por cómo reacciona, es la de trigo sarraceno. Aunque diga trigo, realmente no es harina de trigo. Se le llama trigo porque la planta al final pues es muy similar al trigo. Sin embargo, el trigo sarraceno se considera un pseudo cereal. Un pseudo cereal es un grano que por sus características nutricionales es muy similar a los cereales. Pero al final no son cereales como tal, no contienen pues el almidón y sobre todo que no contienen la misma cantidad de carbohidrato, es principalmente fibra y sí contiene un buen perfil de aminoácidos que son las proteínas muy similar a los cereales tradicionales, por eso se le llama pseudo cereal. Entonces es rico en fibra y rico en proteínas. Cuando nosotros trabajamos sin gluten, estamos eliminando el gluten, ¿verdad? Obviamente, el gluten es una proteína, ¿verdad? Que nos da todas estas características, como la esponjosidad, que va a atrapar mejor el gas que emiten, pues, el proceso de fermentación. Por lo tanto, va a ser un pan muchísimo más grande, ¿verdad? Porque atrapa mejor este gas, como les menciono. Si nosotros eliminamos el gluten, obviamente no tenemos una proteína que nos va a ayudar a atrapar este gas y que el pan sea más esponjoso.
De cajón, les digo que todos los panes sin gluten no son tan altos y tan grandes y tan esponjosos como los panes que llevan gluten, ¿verdad? Por eso debemos de ayudarnos de varios ingredientes para lograr pues texturas muy similares al pan tradicional. Tenemos por otro lado la harina de garbanzo, la avena sin gluten, el arroz, frijoles blancos, la harina de almendras, que no es una harina alta en carbohidratos, nada de alta de carbohidratos. Esta es súper adecuada para todos los panes que son keto. La harina de amaranto. El amaranto también es un pseudo cereal y es rico en proteínas y en fibra. La quinoa, que también es muy rico en proteína y en fibra. Tenemos el arroz integral, la harina de malanga y el sorgo. Aquí les puedo mencionar que la harina de arroz, al igual que la harina de coco, ambas contienen muchísima cantidad de fibra, por lo tanto les va a absorber demasiada fibra. Si ustedes van a experimentar con estas harinas, siempre tomen en cuenta que si su receta, por ejemplo, dice una taza de harina de trigo y ustedes quieren usar de garbanzos, de avena y todas estas harinas que tenemos, utilicen la mitad, porque si no van a tener que, si ustedes lo sustituyen por una taza de harina de garbanzo, van a necesitar hasta el triple de agua y va a alterar toda su receta. Entonces agreguen la mitad y van agregando poco a poco el agua. Esto es en el caso que ustedes quieran ir experimentando, lo tienen que hacer poco a poco para que lo puedan ajustar y no echar a perder todos los ingredientes. Esto sucede entonces con la de garbanzo y con la harina de coco. ¿Qué harinas son más insípidas? Las de arroz. Son las que menos me gustan. Ambas, ya sea arroz integral o arroz blanco, nos dejan una textura arenosa, no contienen nada de aminoácidos, o sea, nada de proteínas, por lo tanto siempre me va a resultar un pan que se quiebra, súper seco, no absorbe casi nada de agua, quedan las mezclas demasiado aguadas, muy húmedas, por lo tanto hay que ir agregando cada vez más y más harina y pues el sabor es totalmente insípido. Ahora, el sorgo es ligeramente amargo, por lo tanto yo en general no lo utilizo. Y la de amaranto, pues que nos deja un sabor ligeramente tostado, por lo que el sabor puede ser fuerte. Entonces, para tener cuidado en el uso. ¿Cómo utilizar estas harinas sin gluten? Yo siempre les recomiendo, incluyendo las saludables, hacer un mix de harina. Nunca trabajar solo con garbanzos, solo con trigo sarraceno. Y la razón por la que lo hago es porque cada una aporta un sabor distinto. Por ejemplo, si yo tengo de arroz, ni modo, la quiero usar, yo les recomiendo combinarla, por ejemplo, con trigo sarraceno, con garbanzo, con avena, porque primero de esta forma nos vamos a ayudar pues, a aportar ciertas características del pan, como les mencionaba, de que nos quede esponjoso, que nos quede con más cuerpo y que no se nos quiebre. Y lo otro, que si nosotros queremos ver pues varias harinas y probar, por ejemplo, la de garbanzo es un sabor intenso, la de amaranto también. Yo siempre recomiendo mezclarla con otra de un sabor menos intenso para ir regulando pues el sabor del pan final, ¿sí? Si ustedes están en un proceso en el que quieren disminuir los carbohidratos, les recomiendo utilizar una parte de harina de almendras o de coco y otra parte de harinas que sí contengan almidón o que sea alto en carbohidratos. De esta forma estamos reduciendo en un 50% o hasta un 75% la cantidad de carbohidratos en nuestros panes y al final podemos disfrutar un pan en la noche, ¿verdad? Que no esté aportando demasiada cantidad de carbohidratos. De lo contrario, si quieren cero carbohidratos en su pan pero quieren acompañarlo en sus comidas, pueden hacerlo totalmente de almendras o totalmente de harina de coco, o un mix de estas dos, porque esas sí son cero carbohidratos y lo pueden mezclar, ¿sí? Incluyendo la quinoa la pueden agregar, porque esa realmente carbohidrato pues es principalmente fibra, por lo que pueden hacer una combinación para ir balanceando los sabores. ¿Qué son los aglutinantes y por qué se utilizan en la panadería sin gluten? Primero, el gluten pues nos va a ayudar a aglutinar, nos va a ayudar a amarrar todos los ingredientes y que el pan al final no se quiebre.
¿Qué es lo que pasa si utilizo una harina de arroz? Los que le mencioné hace un momentito, es que estas se quiebran, porque si eliminamos el gluten, estamos eliminando esa proteína clave que nos ayuda a unir todo, por lo tanto se van a quebrar. ¿Cómo lo vamos a ayudar? Utilizando maicena, papa, yuca o tapioca. Si hacen un buen mix como los que yo he utilizado, no siempre es necesario que lleve estos aglutinantes, pero sí se recomienda el uso. Estos nos van a ayudar pues a amarrar a los ingredientes y nos va a ayudar a aportar elasticidad en el caso de que queramos trabajar con panes que sí se estiran, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos hacer el crust del quiche relleno, de las empanadas, que necesitamos una masa que se estire, necesitamos agregar algún aglutinante. ¿Cómo hago mi mix de harina sin gluten o mi mix de harina saludable? Yo utilizo estas medidas, ¿verdad? Que son generales para que ustedes tengan su mix pues ya en su casa, solo para que lo agarren. Este es básicamente como un mix todo uso. Ustedes pueden combinar las harinas que ustedes quieran. Entonces, mi mix de harina con gluten, pero que es saludable, utilizo 7 tazas de harina de espelta, 2 tazas de harina de avena y 2 tazas de harina de amaranto. Y ustedes pueden hacer las combinaciones que más les guste o con las harinas que tengan a su alcance. Así que pueden hacer 7 tazas de harina de camut o 3 tazas de espelta y 4 de camut, por ejemplo. Y de avena pueden usar entonces solo 4 tazas o 2 tazas de harina de avena y 2 tazas de harina de coco. La combinación que ustedes quieran. Ahora, ojo, si ustedes van a hacer su mix de harina con gluten o sin gluten y quieren sustituir las cantidades por estas, solo les recomiendo que vayan ajustando poco a poco el agua, porque depende del mix que ustedes hagan, así va a ser la reacción de las harinas a la cantidad de agua. Si ponen harinas que no absorben mucha agua, probablemente les va a quedar muy aguada y van a necesitar más harina de lo que dice la receta. Y si son harinas que absorben demasiada agua, probablemente o seguramente van a necesitar más agua de lo que dice la receta, que sería una opción. O la otra, que si la receta dice 2 tazas, ustedes agreguen 1 taza, 1/4, y a partir de ahí van agregando el agua poco a poco para que, como les mencioné, para disminuir las probabilidades de echar a perder todos los ingredientes. Ahora tenemos el mix de harina sin gluten, que pueden ser 7 tazas de trigo sarraceno, 7 tazas de harina sin gluten y 2 tazas de harina de arroz. Esta es otra combinación. Ahora, ¿cuándo usar los aglutinantes? Pues se agregan cuando necesitamos amasar, como masas para quiche, empanadas, etc. ¿Qué proporción utilizo? 2:1. Por 2 tazas de mix de harina sin gluten, añadir media taza de aglutinante. Sí, entonces realmente es poquito lo que se usa, pero sí es necesario. De hecho, si ustedes a su gusto creen que queda demasiado chicloso, porque se tiende a pasar esto, pueden incluso ponerle por 2 tazas de mix de harina sin gluten, agregarle 1/4 de taza de aglutinante. Bueno, eso podrían hacer. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a la siguiente sección, que es preparar nuestras recetas y vamos a ver cómo se preparan en realidad estos mixes de los que les estoy hablando. Y por supuesto, vamos a preparar una receta de bollos sin gluten.